back from a really, really wonderful date with a seemingly really wonderful man. And he dropped me off. I come inside and I just start crying. And I'm like, why am I so upset when I just had such a great date with this guy? Like, why am I so upset? And I realize it's because I haven't had a really good date in a long, long time where I genuinely connected with a person, and I'm scared. It's weird. It's like my body and my mind doesn't know how to process it because I'm so used to getting hurt. I've never experienced a good relationship or a healthy relationship. I've always been hurt. The guy that ends up with this woman has his work cut out for him. He is going to need a psychology degree to be able to have a relationship. Chupas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Esta mujer no es más que el resultado de sus malas decisiones en el pasado. Ella menciona que nunca ha experimentado una relación sana y menciona que en todas sus relaciones siempre la han herido. Esta mujer debe de rondar los 40 años de edad. Estamos hablando de más de 20 años de malas elecciones. Probablemente está repitiendo el mismo patrón una vez más. Recordemos que la intención primaria de una mujer es perseguir el compromiso de un hombre. Tomando en cuenta que el 100% de mujeres están compitiendo por el 20% de los hombres, simplemente por la edad, esta mujer ya está en desventaja. Una de las preguntas fundamentales que una mujer siempre se tiene que hacer es de qué forma se pueden integrar a la vida de un hombre, cómo pueden aportar a su vida. Y aunque les duele en el ego, los hombres son los encargados de entregar la relación y el compromiso. Lo que esta mujer trae a la mesa es un daño emocional. Como todavía no ha sanado, ¿cómo va a poder cubrir con las necesidades emocionales de un hombre? La probabilidad de que una mujer de 40 años de edad le pueda dar hijos a un hombre son ridículamente bajas. Finalmente, sexo. Esto te lo proporciona cualquier mujer, sobre todo en la actualidad, en donde las mujeres lo han hecho accesible y transaccional. Y es bastante fuerte lo que estoy diciendo, pero mi objetivo no es burlarme, y mucho menos ridiculizar a las mujeres. Mi objetivo es que abran los ojos. Si tú eres una mujer con un nivel de belleza promedio, eres un 5, que no tiene absolutamente nada de mal. Busca a un hombre que sea un 6. Estas son las relaciones más sanas y duraderas. Pero ¿qué es lo que hacen? Son un 5 y están persiguiendo un 8, un 9 o un 10. Estos hombres no las van a tomar en serio. No les importa hacerles perder su tiempo. Y el clásico discurso, eleva tus estándares, no te conformes con menos. Mujeres, ¿se dan cuenta quiénes son las que repiten este discurso como pericos? Mujeres en sus 30s y mujeres en sus 40s. Están saboteando a las mujeres en sus 20s, pero no se dan cuenta. ¿Por dónde llegarles? Son las mismas mujeres las que están promoviendo las relaciones poliamorosas. ¿Quiénes son las encargadas de realizar la selección sexual? ¿Realmente quieren vivir en la sombra de un hombre, esperando que algún día deje a su esposa, se vaya con ustedes? Y espero que valoren lo que les estoy diciendo, porque nadie se los va a decir. Compas, lleguemos a los 100K. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más, comencemos. Les voy a explicar por qué no hay hombres que valgan la pena en el mundo. Esta vaina no me la inventé yo, la vi en TikTok y literalmente la vida me hizo clic. Es que no hay hombres, mujeres, nos quedamos sin opción. Y estas son las razones. Hay 10 hombres en el mundo. De esos 10 hombres, el 50%, es decir, 5 tienen novia, entonces descartados. De esos 5 que tienen novia, 3 son infieles, entonces no sirven para nada. Del otro 50% que está soltero, disponible, 2 son gays, entonces, por ejemplo, para mí, descartado. Otro de esos 5 sigue enamorado de la ex, como por ejemplo el mío. Otro es un traumado que literalmente, no sé, le partieron el corazón a los 17 años y le tiene miedo al compromiso, tuvo mami issues, yo qué sé, pero es un traumado y no es capaz de tener una relación estable. Y el último es un narcisista patológico infiel. ¿Qué nos deja de eso? No hay hombres. Pero listo ya, digamos que usted cuenta con la suerte de que alguno de estos dos únicos hombres que tienen novia, por ende valen la pena, porque son fieles a su novia, a su relación, son capaces de tener una relación estable, marica, terminan con la novia. Terminan con la novia porque la vida es bella, usted se le iluminó literalmente, se encontraron en el camino, los universos, whatever. Usted tiene que competir con otras 10 mujeres, todas en busca del mismo objetivo. Yo mejor me quedo soltera, gracias. Dan cuenta, mis compas. Vamos a analizar los datos todavía más duros. Tenemos a 1,000 mujeres y a 1,000 hombres. Y mujeres persiguiendo al 10% de los hombres. Cada hombre le tocan 10 mujeres. Pero esperen un segundo.
¿Qué porcentaje de hombres son personas ocupadas? ¿En qué momento van a estar haciéndose cargo de 10 mujeres? Recordemos que el hombre más peligroso para una mujer es el hombre que lo tiene todo, porque si lo tiene todo, no te necesita para nada. Estos hombres no están buscando un compromiso. Si en algún momento lo hacen, la probabilidad de que sea contigo es ridículamente baja. La mujer tiene que ser más realista. Comparar su conversación conmigo y la conversación con él, güey. Mismas fotos, güey. Mismas palabras que nos decía. Mismo minuto. Oye, ¿no quieres ir a tal función a tal hora? Como que a ver cuál le contestaba primero. A mí me decía, oye, espérame. Es que voy con una amiga, ahorita hablamos. Y al otro, bebé, ya me desocupé, ahí voy para allá. Y luego al revés, oye, bebé, es que me voy a ocupar. Él sabía de... No, pues sí, obviamente él sabía de ti, ¿no? Al parecer no, pero... Okay. Dicen las malas lenguas que pues el vato tenía otras 20 morras. Pues cuando se le iba a hacer de pedo él a ella, güey. Cuando le iba a reclamar, cuando le iba a cuestionar, güey. Le vale madre, güey. Definitivamente le hablaba mucho más bonito a ese vato que a mí. De hecho, hay una conversación que subí que a mí me está poniendo como, oye, te encargo que me busques esto en la página de Sara a ver si hay de mi talla. Y al vato le está hablando de que, ay, sí, bebé hermoso. Y que, como que a mí como, güey. Y al vato así de que, sí, bebé, ya te quiero ver. Y, ¿cómo va tu día? ¿Y cuando? Hicieron bien, mis compas. Mr. Hillman no pasó ninguna de las pruebas de congruencia que le hizo esta mujer. Cuando no pasas esas pruebas de congruencia, lo único que esa mujer te está guardando es resentimiento. Y ese resentimiento se va acumulando y terminan defecándose en tu cama, como le pasó a Johnny Depp. Y Johnny Depp tenía el paquete completo. Las mujeres buscan a un hombre emocionalmente fuerte. Y cuando eres emocionalmente fuerte, la mujer te va a ver con respeto, admiración y como una figura de autoridad. Y te va a tratar como rey. Y eso es lo que busca la mujer. El problema es que los hombres compraron ese discurso de happy wife, happy life. Esposa feliz, vida feliz. Ese discurso es basura. Dejen de comprarlo. Continuemos. Cuando eres un free, un casi algo, un amigo obvio, ya no sé ni qué expresiones usan para eso, no eres nada. No eres nada. El casi lo logro, el casi llego a la meta, pero no llegaste. Casi me saco 10, pero no te lo sacaste. O sea, no es, el casi algo no es nada. Y lo que nos tenemos que preguntar, especialmente las mujeres, porque creo que son los hombres los que nos llevan a aceptar estas nuevas condiciones de, yo no quiero tener un noviazgo ahorita. O sea, es casi, casi si me quieres ver, si quieres estar conmigo, pero no somos novios, ¿eh? No somos novios, pero de pronto sí nos besamos. No somos novios, pero sí tenemos relaciones. No somos novios, pero... A requerimiento de él, pues o me hablas diario o algo, pero luego me dejas de hablar y no te puedo decir por qué ya no me hablas, porque no somos nada. O sea, creo que los hombres, Edu, quieren tener lo mejor de los dos mundos a veces. Quieren ser un soltero casado o un chavo libre totalmente o con novia al mismo tiempo. Quieren tener las dos cosas. O sea, te lo digo que hubo un... Mis compas, las mujeres actúan de la misma forma. Por un lado tienen al clásico Chad, hombre dedicado a esparcir su semilla diestra y siniestra, que les proporciona diversión en el colchón. Y por otro lado tienen a todos sus orbitadores o simps, que satisfacen todas sus necesidades económicas. Tienen lo mejor de ambos mundos, incluso en el matrimonio. La probabilidad de que una mujer sea infiel incrementa cuando está ovulando, porque van a buscar la semilla del alfa, el hombre que le puede proporcionar la mejor genética para su hijo, pero no deja a su hombre proveedor. Tiene lo mejor de ambos mundos. El hombre pone sus términos y condiciones. Si a la mujer no le gusta, se puede retirar en cualquier momento. Pero siempre hay que quitarle toda clase de responsabilidad a la mujer. Continuemos. Hoy te vengo a contar un story time de un chavo que quería todo de mí, pero no quería un compromiso. ¿Y cómo identificar a estas personas para que no te pase, por favor? Yo este chavo lo conocí en una fiesta, se me acercó, bailamos y todo. Todo normal. Total, el chavo me habla por Instagram y me dice que no quiere dejar de hablar conmigo y seguimos hablando, seguimos saliendo, vamos a fiestas, todo así como si ya fuéramos como quedantes o como novios. Este vato me traía en su carro con sus amigos a un lado de él, me abrazaba, o sea, parecía que ya estábamos saliendo. O sea, después de como un mes, dos meses, no me acuerdo bien, yo le pregunté, oye, ¿y tú qué quieres? Y como a mí tampoco me urgía tener novio, o sea, como para mí también era de chill. Pero la verdad es que no se me hacía tan padre que todos supieran que andábamos ahí por todos lados juntos, pero no éramos nada. Resulta que una vez le dije a este chavo, ¿sabes qué? ¿Qué quieres? O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? Este chavo me contesta y me dice, es que estás súper bonita, me la paso increíble contigo, todo está bien padre, pero yo no quiero compromiso. Y yo, ¿cómo? ¿Que no quieres compromiso? En ese momento, yo con lo que estábamos platicando me di cuenta que él seguía saliendo con más personas. Y yo, a pesar de que no sabía qué onda, pues yo no podía salir con dos personas al mismo tiempo.
Entonces este chavo así me explica de que, ay, no, pues hay que seguir saliendo y así como nos la llevamos sin compromiso. Y estúpidamente yo dije, va. O sea, yo no me estaba dando el valor como mujer que tengo. Porque esto de pasártela chido conmigo, de salir a bailar, de tener tiempo de calidad conmigo, no es para cualquiera. Pero bueno, él me avisó y estúpidamente yo le dije, ok, va. Entonces, pues evidentemente había más acercamientos cada día, más tiempo pasábamos juntos y a mí se me iba haciendo cada vez más incómodo. Yo decía, esto no está bien, esto no me está dando mi valor como mujer, como compañía, como humano. Y seguíamos hablando y él seguía insistiendo de que yo no quiero nada serio, yo sí estoy bien, yo ya salí de una relación donde no me valoraron, no sé qué. Yo estúpidamente, lo repito, seguía ahí. Entonces pasaron los meses, un día me dice, ¿sabes qué? Siempre sí quiero algo bien contigo. Y yo ya estaba a punto de decirle, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar con este jueguito. Y este vato pues me dice, no, es que ya quiero salir contigo, ya formal, y presentarte a mis amigos como algo bien y todo. Y yo, ¿ok? O sea, yo me emocioné. Yo me emocioné por esa mierdilla. Entonces seguíamos saliendo, ahora sí me presentaba como que, miren, es Carla, estoy saliendo con ella, bla, bla, bla. Pero bueno, yo estaba de acuerdo, aunque no era lo que yo quería. Resulta que pasaban los meses, y no me pedía ser su novia. Entonces yo dije, ¿qué pedo? O sea, el vato no sabía absolutamente nada de mí, jamás me preguntaba, oye, Carla, ¿cuáles son tus sueños? Oye, Carla, cuéntame algo de ti, no sé. Como que todo era súper por encimita, y lo malo es que yo lo aceptaba a pesar de que yo no estaba cómoda. Resulta que yo un día me harté y le dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir con esto, estoy cansada, no sabes nada de mí, no sabes cuáles son mis sueños, no sabes cuáles son mis metas, no sabes cuáles son mis miedos, no sabes nada interno de mí. Porque yo sí le hacía preguntas de que, oye, ¿qué piensas de eso? Oye, ¿cómo te sientes con esto? Oye, cuéntame esto. O sea, yo era la interesada. Entonces el vato se indignó muchísimo, no, pues está bien, ni modo, tienes razón y no sé qué. Yo le dije, ¿sabes qué? Adiós. Tiempo después, amigos, yo empecé a salir con otra persona súper diferente. Cuando salíamos a bailar me respetaba mucho. Cuando... Recuerden una cosa, mis compas. Para una mujer lo más importante es cómo la haces sentir. De ahí parte todo. Platicábamos, me preguntaba cosas tan profundas. Me preguntaba qué quieres de tu vida. O sea, no de una relación ni nada de eso. ¿Qué sientes con esto? ¿Qué piensas de esto? Así, todo súper padre. Y yo, de hecho, es mi pareja de ahorita. Yo quedé impactada porque yo venía de algo totalmente diferente. Él, cuando decidió salir conmigo, como a la tercera, cuarta salida, así como que ya de algo más, me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero pedirte en un día de estos que seas mi novia, quiero tener una relación bien para que en algunos años en matrimonio, yo a mí no me gusta andar jugando, bla, bla, así, o sea, de él salí. Y yo impactada dije, wow, esto sí me gusta, o sea, que hablen claro y que te digan las cosas tal y como son. El error mío obviamente fue haber aceptado aquello que yo no deseaba tanto, que no me hacía sentir cómoda, que no me hacía sentir valorada. Y cuando los amigos de el vato, que no quería nada serio, se dieron cuenta que yo ya estaba saliendo con una persona en serio, o sea, algo serio, y que fuera algo serio tan rápido, porque mi novio no esperó así de que las mil salidas para decirme, oye, quiero salir contigo en serio. Entonces todos me empezaron a atacar y a decir muchas cosas de que yo andaba ya con esta persona. O sea, que yo ya andaba con los dos al mismo tiempo y yo, bro. ¿Cuál es la anécdota de todo esto? Es que, de verdad, si no te sientes a gusto con lo que alguien te está ofreciendo, no tienes por qué quedarte ahí. O sea, si de verdad no es algo que tú estabas buscando, algo que tú estabas queriendo, pues no lo aceptes. No quiere decir que eso es todo lo que va a haber en el mundo. Quiere decir que hay alguien más allá que te va a ofrecer algo que tú sí quieres. Algo que te va a hacer sentir valorada o valorado. Algo que te va a sentir querida o querido. ¿Se dan cuenta, mis compas? Cuando una mujer te presiona para que le entregues la relación, está entrando bajo tus términos. Si tú tomas esa iniciativa, la que está liderando es la mujer. Y las mujeres quieren a un hombre que lleve el liderazgo dentro de la relación. Por eso las relaciones donde el hombre toma la iniciativa fracasan o son mediocres. Y la mujer no te da el trato que te mereces. A la mujer le gusta ganarse un lugar en su vida. Dejen que se esfuerce. Esto le genera una experiencia emocional elevada. Continuemos. Back from a really, really wonderful date with a seemingly really wonderful man, and he dropped me off. I come inside and I just start crying, and I'm like, why am I so upset when I just had such a great date with this guy? Like, why am I so upset? And I realize it's because I haven't had a really good date
in a long, long time where I genuinely connected with a person, and I'm scared. It's weird. It's like my body and my mind doesn't know how to process it because I'm so used to getting hurt. I've never experienced a good relationship or a healthy relationship. I've always been hurt. The guy that ends up with this woman has his work cut out for him. He is going to need a psychology degree to be able to have a... Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. ¡Saludos cordiales!